¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro video más de juegos y estrategias. El día de hoy les traigo el unboxing y review de este juego que es el Turista, pero en versión Dragon Ball Z, donde se utilizan las esferas del dragón, se utilizan también las semillas del ermitaño y muchas otras cosas más. Vamos a ver qué tal. Vamos a comenzar. Ok, vamos a abrirlo. Este juego, para su referencia amigos, me salió en 350 pesos. Lo compré en una tienda de videojuegos, Gaming Planet. Lo pueden encontrar ahí, también en Mercado Libre, Amazon. Vamos a ver qué tal, me llamó mucho la atención por ser de Dragon Ball Z. Vamos a ver si vale la pena. Ok, este juego es para niños de 8 años en adelante y es de 2 a 6 jugadores, como aquí lo indica. Como se ha comentado, hay que usar las semillas del ermitaño para incrementar poderes. También están las esferas del dragón para pedir los deseos. Vamos a ver qué tal está. Este no lo conozco, apenas lo estoy viendo. Vamos a ver qué tal está. Para mí es nuevo. Bueno, de entrada el tablero se ve bastante bien, porque se ve rígido y eso me gusta mucho, que no es este de los de cartón. Aquí está, es como el Turista. Se ve bien. De entrada el tablero sí me gustó. Me gusta que vienen los personajes, todos los de la serie Dragon Ball, desde los primeritos hasta ya más avanzado como Z, GT. Se ve chido. Me imagino que también hay casillas de batalla. También han de estar padres. Tenemos aquí, bueno, están las esferas del dragón. Vamos a ver estas después cómo funcionan. Tenemos las tarjetas de personajes también. Poderes. Tenemos dados. Aquí están las semillas del ermitaño. Más personajes. Estas deben de ser como el equivalente a las casas para poder jugar como en el Turista normal. Igual tenemos aquí más tarjetas. Las fuerzas especiales Ginyu, Freezer, los Cell. Tenemos también aquí los billetes. Igual también se ven chidos porque vienen también de Dragon Ball. Más billetes, tenemos también, bueno, esto me imagino que son los personajes con los que podemos jugar, que son 6, Goku, Gohan, Trunks, Bulma, Vegeta, y tenemos también el instructivo. El instructivo pues se ve amigable, ¿eh? no se ve tan grande, se ve chido también el diseño. Está corto el manual, pero obviamente voy a preparar el video, ya saben, a mi manera, para que sea bien, bien claro para ustedes y sea muy fácil de entender. Algo de lo que pude leer del juego es que realmente sí hace la simulación como si fuera el juego de Dragon Ball Z real. Es decir, hay que ir avanzando, sí hay que ir comprando los personajes y todo, pero también se hacen las batallas. Se hacen batallas con los dados, con los niveles poderes, para tratar de vencer a los enemigos. Está por ejemplo aquí el rastreador para también checar lo que es los puntajes de fuerza de cada personaje. Y esto creo que lo hace bastante divertido y emocionante al juego. Y como Dragon Ball Z no puede faltar, está el poder y efecto de las esferas del dragón, que aquí las tenemos. También es para pedir los deseos. Ya más adelante vamos a ver cómo se utilizan estos. Pero de entrada creo que el juego vale la pena. Son 350 pesos mexicanos. Se me hace buen precio para el juego que es, por ser edición de Dragon Ball Z. Algo que me llamó mucho la atención es que para ir avanzando y derrotando enemigos hay que utilizar los dados. Depende del número que salga, es como puedes ir avanzando para derrotar a los enemigos. Pero otra cosa también que está bastante bien es que cuando peleas con ciertos enemigos, la misma tarjeta te pide que solicites soporte o ayuda de otros personajes como Krillin, Gohan, Trunks, y esto lo hace bastante divertido el juego. Aquí también tenemos las fuerzas especiales Ginyu, están todos, los Saiyajines también, los primeros, Nappa, Radix. Aquí tenemos los personajes tradicionales y están aquí los androides también. Androides y ya las transformaciones en Super Saiyajin fase 3. Si son fan de Dragon Ball Z, creo que lo deben de tener, de tratar de conseguir el juego. La verdad está muy padre, sobre todo por todo lo que conlleva la caricatura, lleva todos los personajes. Y en el próximo video estaré explicando detalladamente cómo jugarlo. Ya saben que conmigo es a la primera y aprendizaje garantizado. Pues bueno amigos, esto fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado el unboxing y review del juego de Turista versión Dragon Ball Z. Suscríbanse, compartan, denle like y nos vemos en la próxima con más juegos.